El municipio de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de que con sus más de 220.000 habitantes es el más poblado de la isla, es también un valioso paraíso natural. A escasos kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra una de las joyas botánicas del archipiélago, la Laurisilva, una formación boscosa única en el mundo. Este bosque tiene en el Parque Rural de Anaga, que ocupa más del 70% del municipio, uno de sus mejores ejemplos. Pero la naturaleza se adentra también y de manera exuberante en el interior de la capital, cubriendo de verde intenso sus calles, plazas y parques como el García Sanabria, el más antiguo y extenso de la ciudad. Un auténtico jardín botánico que gracias al cálido clima de Santa Cruz de Tenerife, guarda en su interior cientos de especies tropicales provenientes de los lugares más distantes del planeta. A escasos 10 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, codeándola por el noreste y protegiéndola de los dominantes vientos alisios, se levanta el macizo de Anaga. Este macizo montañoso guarda en sus cumbres una formación vegetal única en el mundo, la Laurisilva, un valioso bosque que durante la era terciaria cubría toda la cuenca mediterránea, pero que en la actualidad sobrevive únicamente en Canarias, Madeira y Azores. El brezo, el laurel, el aceviño, el geranio canario o el bicácaro son algunas de las especies únicas que pueblan estos bosques siempre húmedos. Los habitantes del lugar, tras grandes esfuerzos, han sabido sacar provecho a estas duras tierras creando un paisaje agrícola igualmente excepcional que es importante proteger. Por todos estos motivos se creó el Parque Rural de Anaga, un espacio natural protegido que se encuentra en su mayor parte en el municipio santacrucero, ocupando nada menos que el 74% de su superficie total. El parque cuenta además con el albergue Montes de Anaga, un edificio perfectamente integrado en la naturaleza, que es también un importante centro organizador de actividades relacionadas con su entorno. Santa Cruz de Tenerife es sobre todo una ciudad dominada por el verde. Laureles de India, flamboyanes y jacarandas sombrean sus calles, plazas, avenidas y jardines. Gracias al benigno clima de la capital, sus parques son verdaderos jardines botánicos que albergan numerosas especies exóticas. El más antiguo y emblemático es el García Sanabria, llamado así en homenaje al alcalde que impulsó su construcción en 1926. Además de cientos de especies tropicales, en este jardín de más de 67.000 metros cuadrados es posible encontrar también una importante colección de plantas autóctonas, entre las que destacan palmeras y dragos. Atesora además una interesante colección escultórica que va desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Más moderno y ligeramente menor es el Parque de la Granja, diseñado con una concepción muy diferente a la anterior y en donde predominan los espacios abiertos, ideales para la práctica de todo tipo de deportes. Santa Cruz de Tenerife posee una amplia oferta cultural. La música, el teatro o la danza componen una parte muy importante de esta oferta, pero a ella hay que añadir varios museos, bibliotecas, salas de exposiciones y otros espacios como los dedicados al cine de autor. Por todo el término municipal, desde el caserío de Taganana hasta el propio centro histórico de la capital, puede disfrutarse de uno de los patrimonios histórico-artísticos más interesantes de Canarias. La propia ciudad es un gran museo de escultura contemporánea al aire libre con una de las colecciones más importantes de España. Además, en Santa Cruz se celebran anualmente eventos tan importantes como el Festival de Música de Canarias o Jazz Atlántico, ambos con sede en el moderno Auditorio de Tenerife, una espectacular obra de Santiago Calatrava que se ha convertido en muy poco tiempo en el gran símbolo arquitectónico de la capital. Santa Cruz alberga en sus calles y jardines una de las exposiciones de escultura contemporánea más importantes de España.
Su origen se remonta a 1973, cuando se organiza la primera exposición internacional de esculturas en la calle, en la que participan algunos de los grandes artistas internacionales del momento, como Henry Moore o Joan Miró, además de los escultores españoles más representativos y, por supuesto, canarios como Martín Chirino, Óscar Domínguez o José Abad. Tras la exposición, muchos de sus participantes donaron sus obras, creándose así una colección que ha ido creciendo año tras año con la aportación de nuevos artistas. Si bien las obras están expuestas por toda la ciudad, una parte importante de la muestra se concentra en las Ramblas y el Parque García Sanabria, lo que facilita en gran medida su observación. Santa Cruz de Tenerife cuenta con una importante red de museos que abarcan diferentes disciplinas, desde la antropología hasta las últimas tendencias del arte contemporáneo. Merece la pena visitar el Museo de la Naturaleza y el Hombre, entre cuyos fondos destaca una valiosa colección de momias guanches, así como de objetos de uso cotidiano de estos antiguos pobladores de la isla. Otro espacio imprescindible en una visita cultural por la ciudad es el Museo Municipal de Bellas Artes. En él se encuentra una buena muestra de obras de arte datadas entre los siglos XVI y el XX. También es interesante el Museo Militar Regional de Canarias, situado en el cuartel de Almeida. En un antiguo mercado completamente reformado, tiene su sede el Centro de Arte La Recova, que es también el Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Otra interesante sala de exposiciones artísticas es la de los lavaderos, que como su propio nombre indica, fue en el pasado un lavadero público. La animada actividad teatral y musical de Santa Cruz se realiza en un buen número de espacios escénicos repartidos por toda la ciudad. El más antiguo y emblemático de estos espacios es el Teatro Guimerá, construido a mediados del siglo XIX, pero completamente reformado en 1991. Gracias a su aforo de 915 asientos, este escenario está destinado a las representaciones teatrales más importantes. Otros espacios escénicos de la capital son el Teatro Domingo Pérez Minich, situado en el corazón del Parque Cultural Viera y Clavijo, y el Teatro La Granja, situado junto al parque del mismo nombre dentro de la llamada Casa de la Cultura, un edificio que cuenta también con sala de exposiciones y la Biblioteca Provincial. El Cine Víctor, por su parte, es la más novedosa apuesta cultural de la capital. Esta antigua sala de proyecciones se ha convertido hoy en un privilegiado espacio dedicado en exclusiva al cine de autor y es asimismo la sede de la Filmoteca Canaria. La Torre de la Concepción, construida en el siglo XVIII en estilo mudéjar, es con justicia uno de los grandes símbolos de Santa Cruz de Tenerife. Como su nombre indica, fue alrededor de este edificio religioso donde se concibió la ciudad en el siglo XV, aunque su factura actual sea del siglo XVIII, al igual que su decoración interior, que atesora algunas importantes muestras del barroco canario. De idéntico estilo es la iglesia de San Francisco. En ella no solo destaca su fachada compuesta por líneas curvas, sino también una rica decoración interior, especialmente su espectacular retablo mayor de madera dorada, fechado en el siglo XVIII. Para finalizar este corto recorrido por lo mejor del arte religioso que puede verse en la ciudad, el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife expone en su interior, entre muchas otras obras artísticas de gran calidad, una de las grandes joyas del arte flamenco que se conservan en Canarias, el llamado tríptico de Nava y Grimón, una obra de Peter Coet van Aalst, de mediados del siglo XVI.
Santa Cruz de Tenerife ofrece un gran número de actividades para pasar sus ratos de ocio. En los más de 56 kilómetros de costa con que cuenta el municipio, se encuentran algunas playas tan hermosas como Las Teresitas o Las Gaviotas, o hermosos complejos de piscinas como el Parque Marítimo diseñado por César Manrique. La ciudad cuenta además con una buena infraestructura deportiva en la que los deportes náuticos ocupan un lugar especial. Pero Santa Cruz de Tenerife también ocupa una variada oferta gastronómica que abarca desde la cocina tradicional canaria hasta los platos más modernos y sofisticados de la cocina internacional. Al caer el sol, es el momento de disfrutar del animado ambiente de las terrazas o de las diferentes zonas de copas, para no dejar de bailar hasta altas horas de la noche. Como tampoco se puede dejar de bailar en la fiesta grande de la ciudad, el Carnaval Chicharrero, uno de los más importantes del mundo. En los 56 kilómetros del litoral del municipio de Santa Cruz de Tenerife se puede encontrar playas de naturaleza muy diferente. Concurridas unas, solitarias otras, en algunas incluso puede practicarse surf. La más extensa es Las Teresitas, una playa muy frecuentada por los chicharreros, los habitantes de la ciudad, debido a que se encuentra a unos escasos 9 kilómetros del centro de la ciudad, junto al barrio Pescador de San Andrés. Para aquellos que practican el nudismo, es recomendable otra playa cercana, Las Gaviotas, cubierta con la característica arena volcánica negra tan habitual de la isla. Debido a su clima benigno, Santa Cruz de Tenerife es un lugar ideal para realizar cualquier tipo de deporte al aire libre. En sus parques y paseos se ha creado un entorno ideal para el footing, uno de los deportes más practicados. También se ha habilitado un carril para bicicletas y patines de varios kilómetros de largo que en poco tiempo unirán el centro de la capital con la playa de Las Teresitas, otro de los puntos preferidos por los chicharreros para hacer ejercicio. Para los que prefieran el contacto directo con la naturaleza, en el cercano macizo de Anaga existen cientos de kilómetros de pistas perfectamente señalizadas, ideales para la práctica del senderismo. Santa Cruz de Tenerife también cuida sus tradiciones, practicándose en el municipio un gran número de deportes autóctonos. Otra opción especialmente interesante es la práctica de todo tipo de deportes náuticos como surf, windsurf, buceo, piragüismo o la vela. Esta última una actividad que se ve apoyada por la existencia de varios clubes de vela, puertos deportivos y por el Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife, el SIDEMAT. Ninguna aproximación a Santa Cruz de Tenerife está completa sin hablar de su fiesta grande, el Carnaval. Varios meses antes, miles de personas trabajan sin descanso, confeccionando trajes, ensayando coreografías, escribiendo las ácidas letras de las canciones. Es la preparación para el pistoletazo oficial de salida, la gran gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Entre enero y marzo, y durante poco más de una semana, parece que la ciudad no descansa. Las calles en torno a la céntrica Plaza de España se llenan con miles de personas disfrazadas con las fantasías más originales y lujosas, en una fiesta llena de colorido que no parece tener fin. Las rondallas son los grupos musicales más antiguos de nuestro carnaval, mientras las murgas son las encargadas de la crítica social y las comparsas marcan con sus batucadas el ritmo del baile en la calle.
Si hay una palabra que define a la perfección la oferta gastronómica de Santa Cruz, esta es sin duda diversidad. Y es que en los cientos de restaurantes que se encuentran en la ciudad, se pueden encontrar un gran número de platos, comenzando por los de la cocina tradicional canaria. Papas arrugadas, mojo, garbanzas, una gran variedad de quesos, sin olvidarnos de los famosos vinos tinerfeños, que pueden encontrarse en casi todos los restaurantes del municipio. La mayor variedad de productos del mar se pueden degustar en el Pescador Barrio de San Andrés, mientras que en la capital también encontraremos una cuidada selección de la mejor gastronomía española e internacional. Otra alternativa son las populares tapas, que en los últimos tiempos han experimentado un gran auge gracias al concurso que anualmente organiza el Ayuntamiento de la ciudad. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido hoy en la mayor zona comercial al aire libre de Canarias, como resultado de una larga tradición en este sector que se remonta a la aparición de los puertos francos en el siglo XIX. Las bajas tasas impositivas del archipiélago canario han convertido a la ciudad en un auténtico paraíso de las compras, un lugar en donde se puede encontrar a precios muy interesantes, desde los productos canarios más típicos hasta las últimas tendencias de la moda internacional. Paseando por las calles principales de Santa Cruz o visitando sus modernos centros comerciales, en nuestro municipio se puede encontrar de todo: productos electrónicos, artesanía local, perfumería, cosmética, complementos, joyería, artículos de decoración. Santa Cruz de Tenerife es sin duda la gran capital de sus compras. Del Atlántico, en la moderna zona de expansión de Santa Cruz de Tenerife, despliega sus blancas alas el buque insignia de la ciudad, el Auditorio y Palacio de Congresos de Tenerife. Su autor, Santiago Calatrava, concibió el edificio como un espacio polivalente que, además de ser la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, es también el principal escenario de las manifestaciones artístico-musicales más importantes de la isla. El famoso arquitecto valenciano ha creado un edificio de grandes dimensiones que es capaz de contener varias salas sin perder por ello su grácil apariencia. El edificio está perfectamente preparado para la celebración de todo tipo de congresos y convenciones, pues cuenta con las últimas tecnologías diseñadas para la celebración de este tipo de actos. Desde casi cualquier punto de la ciudad puede verse cómo el sol se refleja sobre su cubierta de azulejos. De esta forma da la bienvenida a todos los visitantes de Santa Cruz de Tenerife. Junto al Parque Marítimo César Manrique y el Auditorio se levanta el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife. Este espectacular edificio, que al igual que el mencionado auditorio es obra del arquitecto Santiago Calatrava, fue concebido como un hito arquitectónico de la ciudad en el que poder celebrar todo tipo de actos multitudinarios. Sus diferentes espacios se han integrado en un único edificio de gran tamaño, pero con varios salones que pueden utilizarse por separado según necesidades y que permiten la celebración simultánea de actividades completamente diferentes.
El recinto ferial cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de espacios expositivos que lo convierten en un lugar idóneo para la celebración de todo tipo de encuentros, ferias y exposiciones.